Hola amigos, una vez más, esto es RandomX. En esta oportunidad voy a mostrarles cómo sacar el ensamble de la bobina de la máquina Singer 15/90. Entonces, como pueden ver, este es el ensamblaje, pero este es el caparazón o el donde está la bobina del hilo aquí dentro. Entonces, para poder sacar esto, vamos a fijarnos antes de sacarlo cómo está puesto. Siempre fíjense en la posición. Esta manija aquí pequeñita hay que levantarlo con la uña o con un destornillador. Es preferible con la uña. Se levanta esto de aquí para enfrente y esto es como lo que permite que la bobina salga. Pero ahí está otra pieza de aquí. Si ustedes se fijan acá, esta pieza va dentro de un orificio, de este orificio aquí. Esto tiene que coincidir y cuando esté aquí se le presiona para adentro cuando lo estamos instalando. Pero como ahora les voy a mostrar para sacarlo, simplemente lo que hacemos es meter la uña y lo jalamos para adelante. Ya salió. Y para ponerlo igual buscamos este orificio que coincida. Si ven cómo está bailando, pero cuando llegamos al orificio, permítanme. Ahorita está bailando, pero no está en su posición. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarlo, si es que lo pusimos mal, y buscar este orificio. Si vieron el orificio aquí donde entra, está ahí. Soltamos y simplemente aplastamos. Y ya está asegurado. Pero ahora les voy a mostrar. Sacamos para instalar una nueva bobina con más hilos, si es que se les acabó. Lo sacan así. Y aquí está la bobina, aquí dentro. Entonces aquí tengo la bobina. Pero si se fijan aquí ustedes, la bobina va a ir, el hilo va a seguir este orificio que está aquí, va a seguir y salir por acá al lado. Entonces lo que van a hacer ustedes es fijarse que el hilo esté corriendo a la misma dirección donde está el orificio inclinado a este lado. Entonces necesitamos que el hilo también esté como yéndose así en ángulo. Entonces hacemos es, instalamos la bobina, hacemos que este hilo se introduzca en ese orificio que ya vimos, y lo que hacemos es, estoy haciéndolo con una mano, entonces si hay un poquito de brinco en la cámara, pues ya saben por qué. Entonces lo que hacemos es, jalamos el hilo hasta que camine el hilo hasta acá atrás. Se cuenta que entró por este orificio y el hilo tiene que arrastrarse en medio de estas láminas y venir hasta acá abajo, o sea, va a caminar desde aquí. Va a resbalarse hasta caer aquí. Y vamos a hacer eso ahora mismo. Entonces voy a tener uno con una mano y... Ok, entonces... Lo que hacemos es jalarlo. Lo jalamos. Hasta que... entre aquí. ¿Se fijaron? Desde aquí lo resbalamos entre estas láminas. Se resbaló y ya cayó aquí. En ese orificio. Este está un poquito ajustado porque estaba cosiendo cuero hace poco, pero la idea es la misma. Entonces esta lámina aquí se puede ajustar un poco para la izquierda aflojar y para la derecha ajustar, y ya permite que entre más fácil el hilo de lo que ahorita nos costó. Pero como les dije, estuve utilizándolo para otras cosas, entonces la meta es simplemente enseñarles. Entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es meter la bobina con el hilo y siempre fijarnos de que el hilo esté yendo en la misma dirección que este orificio inclinado para acá, y si está yendo para allá, así, en el sentido contrario, igual hacer que el hilo venga así. Entonces de aquí, el hilo entra en este orificio y tiene que resbalar, rozando esta lámina y la otra, resbalar hasta que salga por acá. Y una vez que lo tenemos, lo que hacemos es lo que al principio les enseñé. Agarramos la bobina y buscamos el orificio, así. Cuando lo tenemos listo en el orificio, simplemente hacemos empujar. Y el sonido ese significa que ya está asegurado. Una vez que está asegurado eso, lo que hacemos es, este hilo tiene que salir para arriba. Entonces lo agarramos por aquí y lo ponemos acá atrás. Y pues ya saben cómo hacer cómo hilar la aguja también de este modelo 15/90. Y cerramos esto y dejamos el orificio un poquito abierto para que este hilo que salió de abajo pueda engancharse con la aguja y ya esto saldría por acá. Entonces ya esto ya se jalaría y ya, por sí la máquina lo hace eso ya. Entonces el hilo simplemente tiene que estar aquí junto con el de la aguja, los dos para atrás, y ya empiezan a coser. Eso es todo lo que hay que hacer, es súper sencillo. Y pues espero que este video no haya confundido a mucha gente, pero ahí pueden ver la bobina, ya está lista. Entonces el hilo simplemente lo jalamos para arriba y ya está instalado. Ahora está listo para coser, y siempre no fijarnos si es que la máquina esté con hilo, sino pues vas a seguir haciendo hoyos, pero no haber cosido si es que falta hilo. Entonces
Estas máquinas utilizan la bobina de hilo de la número 66 y son muy populares, entonces las encontré en, hay de plástico o también las hay de metal, como esta de aquí. Esta es de metal y la que pusimos era de plástico, entonces cualquiera funciona. Obviamente pues el metal es de mejor y más resistencia y el peso también le da un poquito más de movimiento a la máquina, pero pues hacen el mismo trabajo. Gracias amigos, este es Randomex. Por favor suscríbanse, ayudan a mi canal y gracias a las personas que ya lo han hecho. Les doy muchas gracias porque se han inscrito a mi canal, entonces yo están participando de estos videos que vienen poco a poco. Nos vemos hasta la próxima, gracias. Bye.